pedazo de mierda. ¿Esperas compañía, Rollins? ¿Es tu amiguita que viene a pasar la noche? Cállate, Jelly. No estoy de humor para tus mamadas esta noche. Bueno, sea quien sea. Espero que haya traído comida. Me estoy cagando de hambre, amigo. Buenas noches, Rollins. ¿Y tú eres? La que está mojada y congelada. ¿Te importa si pasó? Sí. Gracias. ¿Condado de Henderson? Desafortunadamente. Pega un aire aquí, ¿no crees? Perdón, soy la oficial Adams. No era mi intención aparecer así, pero dadas las circunstancias no tenía muchas opciones. ¿Manejaste hasta acá con la tormenta? Sí, estaba lloviendo a cántaros cuando bajé del puente. Apenas podía ver un metro delante de mí. Las carreteras están por inundarse, así que tuve que parar. ¿Hacia dónde vas? Huntington. Transporta un sospechoso. ¿Huntington? Uh-huh. Son 5 horas de aquí. Sí. Como dije, las carreteras se están inundando. Tengo al sospechoso. ¿Qué mejor lugar para resguardarme que una cárcel del condado? ¿Solo por la noche? ¿Hay algún problema? No. No, llamaré al alguacil y arreglaré todo. Adelante. Aunque buena suerte con la señal. Mira, no quiero causar ningún problema. Solo déjame encerrar al tipo. Tan pronto como pase la tormenta, nos vamos de aquí, ¿sí? ¿Qué tipo de delincuente? Del tipo violento. ¿Y? Asesinato. ¿Y los demás? Solo estoy yo los fines de semana. Soy nuevo. Recién transferido de archivos. Así que siendo el último hombre en la escalera, solo estamos Jelly y yo el fin de semana. ¿Y quién es Jelly? ¡Wow! ¡Maldito Rollins, afortunado, hijo de puta! Condado de Henderson, ¿eh? Necesito visitarlo más seguido. Ya es suficiente, Jelly. ¿Es Jelly su nombre? No. ¿Por qué lo llamas así? Ven aquí, te lo mostraré. Está aquí por exposición indecente. El alguacil quería llevarlo frente al juez hoy, pero la tormenta arruinó los planes. Así que estará aquí el fin de semana. ¡Qué suerte! Sí. Le gusta menear su... ya sabes. Sí. Sí. Ya entendí. Y para mi hombre, ¿tendrás otro bloque de celdas que pueda utilizar? ¿Qué tiene de malo este? Sí. ¿Qué tiene de malo este? ¡Cállate! Mi prisionero no se lleva bien con los demás. Bueno, tenemos el bloque de mujeres, pero hay problemas con las cerraduras. Lo pondremos en el bloque B, ¿qué te parece? Mientras nadie se meta con él. Creo que no será un problema. De acuerdo, voy por él. ¿Por qué demonios dijiste que lo metieron? ¿Por asesinato? ¿De qué tipo? Del tipo triple. 2 veces. ¿Qué demonios es esto? Sus pertenencias. Bueno, puedo encerrarlo en la jaula por ti si quieres. ¿Tienes algo de comer aquí?
No te hagas ilusiones. La maldita se traga las monedas. Déjame intentarlo. Es todo lo que queda. ¿Qué decías? ¿Cómo madres lo hiciste? Toque de mujer. ¿Hay algún lugar donde pueda descansar? Sí. Sábelo todo. Oye, viejo, ¿por qué te trajeron? A mí por roquear con el pito de fuera, ya sabes. Creo que no. ¿Qué tal con ese culito de policía que llegaste aquí, ¿eh? Viejo? Yo diría que Rollins es un perro suertudo. ¿Pasar la noche con ella? Vaya. ¿Intentaste algo con ella? ¿Algo? ¿Nada? ¿Ni siquiera durante el cateo? Amigo, esa es la mejor oportunidad. Creo que no. Oye, ¿sabes? Eso me recuerda a un amigo que tuve una vez en Granbury. Escucha esto. Lo detienen, ¿va? Aparentemente, se la cogió para que no lo multaran. Digo, si eso es cierto, esa mierda es bastante épica, ¿no? Bueno, era conocido por exagerar un poco las cosas. Así que... No hablas mucho, ¿verdad? Lo entiendo. Sí, Rollins tampoco. Te juro que el tipo trae un palo metido en el culo. Como sea, espero que hayas comido antes de venir, porque aparentemente la cocina está cerrada. Sí, el cocinero se fue a casa o alguna mamada así. Ya sabes, todo el mundo está asustado por la tormenta. Te digo algo, tengo tanta hambre que podría comerme mi reloj. Pero eso llevaría mucho tiempo. ¿Nada? Diablos, viejo. En verdad eres callado. Aquí hablando contigo mismo, Jelly. Completamente solo. Oye, amigo, ¿no tienes papel de baño? Ya sabes, en las cosas que te dan cuando te registras, es un papel delgado. Digo, si aprietas tu dedo se rompe y se va directo al culo. ¿Sabes? ¿Nada? ¿Ni siquiera un pañuelo? ¿Una servilleta? Es una emergencia. Una funda de almohada o algo, vamos, viejo. Oh, mierda. Bueno, no es el Ritz. Sí, como dije, todos se fueron, así que deberíamos estar solos. Bienvenida al paraíso. ¿Y todas esas oficinas vacías? Despidos. El condado moverá todos sus departamentos a fin de mes. Mierda. Sí. Bueno, esto servirá. De hecho, solo necesito un par de horas. Despiértame si pasa algo. ¿Qué pasaría? Pensándolo no, bien, lo debería... No, lo tengo. Es mi celda, mi responsabilidad. Sí, pero es mi sospechoso. Háblame de él. Podrías escribir una puta película de él. Niños, mujeres de 70 años, no hay diferencias para él. Cuando lo encontré, estaba durmiendo en un basurero, con nada encima más que un cuchillo y estas. Risperidona.
La misma mierda que le dan a los psicópatas y asesinos seriales para calmarlos al interrogarlos. Ah, sé lo que es. Limpié la enfermería la primavera pasada. ¿Mató 6 personas? Sí. Un conductor de autobús, una familia de 3 y... otros 2. Cuando lo sacamos del basurero, lo llevé para interrogarlo y confesó todo. ¿Solo así? Sí. Muy extraño, ¿verdad? Sí. Lo llevaba a Huntington para una evaluación psicológica, pero llegó la tormenta y aquí estamos. ¿Es ganadero? Lo dudo. Que yo sepa, ningún ganadero perdería el tiempo en matanzas. Como dije, no se lleva bien con los demás, así que no me importa quedarme despierta. No, yo lo hago. Yo me hago cargo. Puedo manejarlo. Jelly y yo nos haremos cargo. ¿Jelly? Ah, es un buen tipo. Solo tiene una obsesión con su chorizo. Eso es todo. De acuerdo. Oye, ¿tienes papeleo para registrar toda esta mierda? No saldré con esta tormenta para traer del papeleo. Además, me iré de aquí antes que puedas archivarlo. Me parece bien. Oye, ¿y en la enfermería tienen algún medicamento ahí? Ah, solo aspirinas y sedantes suaves. ¿Por qué? Oh, siento que me voy a resfriar. Veré si puedo conseguirte ropa seca. No puede ser. ¿La hiciste funcionar? Toque mágico. ¿Cuánto quieres por él? ¿Guardarás tu pito mientras tenemos invitados? A la mierda, sí, viejo. Lo que digas, vamos. Sí. Muy bien. Te amo, Rollins. Apuesto que sí. No digas nunca que no he hecho nada por ti. Te amo. Sí. ¿De verdad mataste toda esa gente? Oye, te estoy hablando. El silencio es oro. ¡Oye, Rollins! ¿Qué? Tengo que liberar a Willy, viejo. ¡Qué mal pedo! Digo, es un verdadero código rojo, ¿sabes? Es una gran emergencia. Tengo que hacer del 2, carnal. Apúrate lo más que puedas. ¿Qué diablos pasa? Puedes apurarte. Tengo que cagar. ¿Qué argüente traes? ¿Qué tiene de malo tu baño? Nada, es encantador. Excelentes instalaciones. Simplemente no hay papel de baño. ¿Cómo se supone que me limpie el culo, eh? Aguanta. Ay, ¿a dónde vas? Te traeré un poco. ¡Oye! ¡Oye! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Manos a la pared!
¡Manos a la pared! No te muevas. ¡No te muevas! Quédate ahí. Quédate ahí, Jesucristo, maldita sea. Oh, Dios mío. Pon la pinche cabeza contra la pared. Justo ahí, no te muevas. Oye, oye, Rollins. Rollins, ¿qué está pasando, eh? ¡No te muevas! Tienes que decirme, quédate, hijo. Ahí. ¡No te muevas! ¿Vas a preocupar por aquí? ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Rollins? ¡No me dejes aquí con este tipo! ¡Rollins! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Dónde demonios está el baño aquí? ¿El baño? Ven conmigo, tienes que ver algo. ¿Cuánto tiempo he estado así? 10, tal vez 15 minutos. También cantando esa pinche canción todo el tiempo. ¡Oye! ¡Oye, cállate con eso! ¿Qué hay del brazo? Te lo dije. Se está haciendo agujeros. ¿No lo registraste al detenerlo? ¿Eh? ¿Así hace las cosas en Henderson? ¿Qué chingado les pasa a los dos? Hablo con él y no dice nada. Hablo contigo y tampoco dices una chingada. Quiero respuestas ahora. Pero aquí no. No pensé que los cigarrillos fueran un problema debido a la gravedad de la situación. ¿Situación? La suerte que necesité para atrapar a ese hijo de puta tras 3 años huyendo. 2 de mis hombres perdieron la vida por culpa de este hijo de la chingada. Te ahorré los detalles hace rato porque esos otros 2 que mató eran policías. Jesús. No iba a permitir que alguien más lo trajera. Trataba de ganarle la tormenta, pero... la cagué, lo sé. Pero es lo que es. No me digas que nunca hiciste trampa para llegar a donde estás. Bueno, la risperidona lo mantiene estable, ¿verdad? ¿Por qué no solo se la damos? ¿Ah? Mantenerlo calmado las próximas horas hasta que pase la tormenta para que se larguen de aquí. De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque de algún modo ese lunático es más peligroso con esa mierda. Créeme, lo he visto. Es un puto lunático. Nos mataría a todos antes de la medianoche si pudiera. ¿No crees que pueda retenerlo otras 8 horas? No dije eso. Sí, lo dijiste. Quizás no con la boca, pero lo hiciste. ¿Ah? Ese pequeño comentario de hacer trampa. Lo único que digo es que no conoces a ese hijo de puta como yo. Escucha, yo... lo lamento, ¿de acuerdo? No planeaba traerlo aquí. Así pasa. Pero esto es por lo que te enrolaste, ¿no?
Es mejor que lidiar con tarjetas de registro todo el día. O eres un policía o solo pretendes serlo. Tienes que decidirlo esta noche. Ah, bien. Ay, sí, viejo. Oye, mira. Hola, señor hombre Marlborough, ¿sabes? Sé que has tenido un día ocupado y todo, pero... tu amigo Jelly, el de acá, tiene una emergencia. Sí. ¿Hay un chance de que me puedas pasar papel de baño? Ah, te lo ruego, viejo. Estoy sufriendo mucho aquí. Sí. No. Ay, lo tengo. Escucha, amigo. No me importa lo que digan Rawlins y la policía bonita. Eres un santo. Eres un salvavidas. Te quiero. Te debo una, viejo. En verdad te la debo. Vaya, por Dios. Oh. ¡Ay, Dios mío! Entonces, Russell, cuéntame todo sobre él. Mojó la cama hasta los 15 años. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Pasó su adolescencia incendiando cosas. Cualquier objeto inanimado que pudiera encontrar. Al principio eran pequeñas cosas, pero como cualquier drogadicto, la sensación se desvanece, ¿cierto? Pasó a cosas más grandes. Animales. También solía filmarlo. Puedes adivinar el resto. Impulsividad, necesidad de control, falta de culpa o remordimiento. Además, sus papás pensaban que él era especial. El psiquiatra les creyó. ¿Cómo las cosas pueden estar frente de ti y simplemente no verlas? Especies. ¿Qué? Bueno, leí acerca de que la mayoría de los asesinos seriales suelen ser de Piscis. Bien. ¿Tú qué eres? Yo soy Leo. Mierda. Está bien, solo es un interruptor. Este edificio tiene más de 50 años. El generador se activará en cualquier ¿Cómo minuto. ¿Cómo sabes? ¿Lo ves? ¿Y las puertas de la celda? Es un interruptor diferente. Debería estar bien mientras siga encendido. ¿Entonces no estás seguro? ¿A dónde vas? Ah, tiene que ser una broma. Todo sigue mejorando y mejorando. Oye, Rawlins, ¿estás aquí? Esto no es gracioso, viejo. Chico Marlborough. ¿Alguien? ¿Qué está pasando?
puta madre. Se fue. También Jelly. No mames. Si las puertas de la celda se desconectaron por la tormenta, ¿qué hay de las salidas? ¿Ventanas? ¿Puertas? ¡Rollins, las salidas! Las salidas solo abren con mi llave. Con tormenta o sin tormenta. Nadie sale a menos que yo lo diga. Bien, está encerrado con nosotros. Jesús, ¿eso es bueno? Estoy segura que no pasaré otros 3 años de mi vida persiguiéndolo. No mames. Maldita sea. ¿Qué vamos a hacer? No hay conexión. No puedo pedir refuerzos. Seguro que está encerrado aquí, ¿verdad? Así es. Bien. Tratará de matarnos. Solo por las molestias que le hemos causado. No estará contento con un solo cuerpo en sus manos. Y estará buscando esto. Su cura. Así que mantengámonos unidos todo el tiempo, ¿de acuerdo? Buscaremos cuarto por cuarto hasta encontrarlo. Luego lo encerramos en algún lado donde las cerraduras no puedan desconectarse. ¿Es eso? ¿O lo matamos? ¿Lo matamos? Es mejor a que él nos mate. Sí. ¿Este lugar tiene armería? Saqué esto de la patrulla. Oh, gracias. Así que eso es todo. ¿Son todas las armas que tienes? Sí, somos un condado pequeño. No hay acción por aquí. Muy bien. Al menos sabemos que no trae pistola. Espera, el sombrero, el pinche cuchillo. Claro. ¿Cómo crees que mató a tu amigo en el bloque A? Entró cuando se desactivaron las puertas. Me lleva la chingada. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Tú dices hacia dónde? Despejado. 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 ¿Todo despejado? Nada. Despejado.
Checa ese de ahí. Despejado. 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 Está despejado. Despejado. Está cerrada. Esta también. Ya revisamos la del alguacil. Checa de cualquier modo. Está vacío. Revisa bien. Aquí vamos. Son solo ratones. Son solo ratones. Chingadas ratas. Ay, no mames. Me espantaste. Yo también. Muy bien. Esto cubre el extremo norte y el bloque de mujeres, así que no esté en ninguno de estos lugares. Cerré la jaula. No puede regresar sin una llave. Probaré los teléfonos de nuevo. Trataré de conseguir una línea. Sabes que es inútil, ¿verdad? Bueno, disculpe por intentarlo. Es mejor que estar atascado aquí con Rus en manos de tijera. Estuvo bueno. Te lo dije. ¡Chingada madre! Hace horas que empezó a llover. No le dicen la tormenta de la década por nada. ¿A dónde iremos ahora? Solo sigamos buscando. Somos dos, lo encontraremos. Vaya primer pinche día. Sí. ¿Sabes que estaba a punto de llamar? De tomarme el fin de semana. De irme a los corrales. ¿Corrales? Sí. Al campamento de vaqueros. Solía dormir ahí los fines de semana cuando era joven. Durante el verano. ¿Eres vaquero? Era. ¿Por qué decidiste ser policía? ¿Qué? ¿Por qué? Solo cuéntame. Creo que tenemos problemas más grandes. Es decir, de todas las opciones que tenías, ¿por qué esta?
¿A dónde voy a ir? Nací en esta ciudad. Así son las cosas. Empiezas una vida aquí. Terminas de la misma manera. Mi familia lo ha hecho por generaciones. Supuse que ser oficial sería lo mejor que podía hacer por la comunidad. Una forma de retribuir a algo que me ha dado tanto. ¿Qué te ha dado tanto? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ayúdame a entender lo que quieres decir. Lo puedes entender, ¿verdad, Adams? Ah, me quedé por mi padre. Por mi familia. A decir verdad, quería ser un lanzador. Quería viajar. Quería hacer lo que fuera, además de crecer y vivir en un pueblo de mierda como este. Pero la vida encuentra formas de interferir en las cosas que quieres y hace que te conformes con lo que tienes. ¿Así que tu papá influyó en la decisión de tu carrera? No importa lo que piense, está muerto. Pero hubiera hecho lo que fuera para alejarme del lazo, para alejarme de la arena. Viviendo esa vida que tenía, no lo sé. Pero me enamoré perdidamente de ella. ¿Por qué no querría que siguiera sus pasos? Es una vida dura. No hay dinero en ella. Bueno, si no sabes lo que quieres, nunca vas a encontrarlo. Siempre te conformarás con esto. Pagarás sin rumbo, sin saber cómo madres la vida me puso aquí. ¿Cómo sabes esto, eh? ¿Por tu vasta experiencia? Estaba hablando de ti, no de mí. Dime. Soy una chica de Texas. Coca-Cola es Dr. Pepper. No se puede tener el álamo y la paloma solitaria y todas las rosas amarillas. Me gusta la cerveza como cualquier otro chico, pero lo que soy no tiene nada de valor. Vivo la vida como lo hizo mi papá. Y su papá antes que él. 8 segundos a la vez. Solo que lo hago en el maldito descanso. Vamos, aún tenemos trabajo que hacer. ¿Cuánto tiempo ha sido oficial, Adams? Más que tú. Todos han sido oficiales más tiempo que yo. 6 años. ¿Pasaste la mitad de tu carrera persiguiendo a este pendejo? Algo así. ¿Estás listo? Sí. Es la sala de pesas. Rodeamos el lugar. Voy detrás de ti. ¿Algo? Nada.
Muy bien, eliminémoslo de la lista. Puedes cerrar la puerta y salir. ¿Qué pasa? Ni puta idea, pero lo escuché. Oye, ¿a dónde vas? Se escuchó en el pasillo. Sí, no chingues, pero dijiste que estaríamos juntos. No me digas que le temes a la oscuridad. Primero checamos aquí, luego checamos ahí, ¿de acuerdo? Juntos, ¿de acuerdo? Perdón. No mames. ¿Adams? ¡Adams! ¡Adams! ¡Abre la pinche puerta! ¡Adams! ¡Adams! ¡Abre la pinche puerta! ¡Adams! ¡Maldita perra! ¡Mierda! Nosotros, los reyes, nos robamos el oro. ¿Qué te dijo de mí? ¿Dónde está? ¿En dónde está? No sé de qué chingados hablas. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¡Te estás haciendo pendejo! Y lo sabes. Hijo, yo sé cuando un hombre me está mintiendo. Lo veo en tus pinches ojos. Eres un mentiroso. Chinga tu madre. Debo decirte que estas funcionan. ¿De dónde mierda sacaste eso? ¿Qué chingados hiciste con ella? Oye. Oye. Yo soy el que hago las preguntas, ¿de acuerdo? Tú estás atado a una pinche silla y yo te amarré. ¡Chinga tu madre! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mírame! Querías cogértela. ¿No es así? ¡Chinga tu madre! Sí, y pensaste que te la ibas a coger. Te diré algo. ¿Me respetas? ¿O respetarás esto? Ahora dime, ¿dónde chingados está? ¡Ahora! O te juro por Dios que ya no tendrás ojos azules. ¿Me entendiste? Está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien. Solo busca a Adams. Busca a Adams. ¡Trae a Adams! ¡Adams! ¿Quieres que traiga a Adams? Trae a Adams. ¿Que la traiga aquí? Ella sabrá lo que buscas. Sí, ella puede ayudarte a encontrarlo, viejo. Ella puede. Interesante. Oh. Bueno, creo que será mejor que vaya por Adams. Bueno. Pendejo. Escúchalo. Aquí está, niño bonito.
Adams, no te muevas. Muy bien. Tu chico quiere jugar, así que juguemos. Por favor, hijo de perra. ¿Qué tal si jugamos a la cirugía? Es un juego divertido. Espera. Última oportunidad. No, por favor, no. ¡Espera! Espera. Te daremos lo que quieras, hombre. Aún no sé de qué chingados hablas. Rollins, dile dónde está, por favor. Dile dónde está. Solo tienes que... ¿Qué? ¿De qué chingados estás hablando? Va a matarme, por favor. ¡Espera! ¿Está bien? Estaba en los registros, viejo. Sé dónde está todo en este edificio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Bueno. Sí. Lo encontraremos. Lo encontraremos. Todavía no sé qué es. Esta perra lo sabe. ¿Qué? La hebilla. ¿Qué? La hebilla del cinturón. ¿De qué chingados hablas? Ups. Te pasaste, ¿no crees? Dijiste que lo hiciera creíble. Ustedes, hijos de la chingada, están juntos en esto, ¿eh? Sorpresa. Abner Outlaw. ¿Lo conoces? Por supuesto que sí. Todas esas noches en el campamento de vaqueros, escuchaste las historias, ¿cierto? La conozco, ¿y qué? Entonces sabes que Abner podía hacer cualquier cosa en la arena. Generación tras generación de campamento de rodeo. Y al igual que todos, los Rangers de Texas antes que él, la usaba en su cinturón. Una hebilla entre el resto. La hebilla de su bisabuelo, de 1920, bañada en oro, del Palacio de la Vaca. No tengo nada que ver con eso. Yo creo que sí, oficinista. Estuvo aquí hace 3 semanas. Lo metieron por ebrio y escandaloso. Pasó una noche en el tanque de camino a Colorado Springs para una subasta de la PRCA. Cuando lo registraron, tenía la hebilla. Cuando se marchó, ya no. ¿Por qué no le preguntas a él? ¿Mm? Sabemos que está aquí, chico del registro. ¡Ah! Abner Outlaws demandó a tu alguacil y a este condado porque fue robada aquí. ¿Por quién? No tengo nada que ver con esto. Soy nuevo, carajo. Los que saben, dicen que tú sabes dónde la escondieron. ¿Quién? Tu alguacil. ¿Por qué chingados haría algo así? Porque la hebilla de Abner Outlaws, bien vendida, vale más de $250,000. Tú planeaste esto. Lo has planeado toda la noche. Finalmente te pones al corriente. Sí, sabes, he planeado esta noche toda la semana. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a llevarme al cuarto de pertenencias. Porque tú sabes dónde está, ¿verdad? Tú sabes en dónde esconden las cosas que no quieren que nadie más vea. ¿Verdad? Pinche loca. Una cosa más. ¡Ah!
chingada madre, Jesucristo! ¡Jesucristo! ¿Por qué chingados hiciste eso? ¡Eres una pinche loca! Tres son multitud. Pero... mira el lado bueno. Si juegas bien tus cartas, podrías ganarte una parte. Hueles bien. ¿Quieres divertirte un poco? Oye, espera. Dije pertenencias, esta es tu oficina. Lo sé. ¿Crees que si quisiera una hebilla de $250,000 la dejaría a la vista? Busco las llaves del sótano. ¿Algo de eso era cierto? ¿Russell? ¿Las pastillas? Jesucristo, siquiera eres una pinche policía. Russell está loco. Bueno, estaba loco. Lo conocí en Reno. Me fue útil cuando lo necesité. Es un maldito drogadicto. Vendería la hebilla y en 3 meses estaría en la calle tratando de robar de nuevo. No puedo confiar en un tipo así. En cuanto a mí, soy una chica de rodeo. ¿De rodeo? Sí. Tú y yo tenemos algo en común. 2 gotas de agua. Crecí en una granja. Aún me encanta montar. Domar, eventos, saltos, todo eso. El problema fue que, en cuanto las plataformas se secaron, mi papá perdió todo. La granja, 120 hectáreas. La casa, poco tiempo después. Los caballos eran todo lo que nos quedaba por vender. Y eso es lo que hicimos. Supongo que era obvio elegir entre el ganado y poner comida en la mesa. ¿De eso se trata todo esto? Dios, yo pensé que tenía problemas con mi papá. Cambié el montar a caballo por amarrar terneros, así que no me hables de problemas. La mayoría de los chicos de mi edad no aguantarían eso. ¿Y entonces qué pasó? Escuché la misma historia que tú. Las pertenencias de Outlaw. Yo misma puse la carga en el interruptor. Y tú aquí solo. Un oficial solo por 36 horas. Fácil de convencer. ¿Y Jelly? ¿A quién madres le importa? Cierto, daños colaterales. Esa mierda pasa. Sí, entiendo. Parece que ya hay una razón para que ambos usemos esa hebilla, ¿no es así? No, esa hebilla es mía. ¿Has planeado esto toda la semana? He planeado esta mierda un mes. Oh, ¡mierda! Primera noche en el trabajo, ¿eh? Ya dejó de llover. Supongo que tenemos una decisión que tomar. En realidad, no. No entraré con ningún socio. Baja el arma y ponte de rodillas. Ni de broma. Me juzgas mal, Adams. No sabes nada de mí. Bueno, sé que solo finges ser un policía. Como yo. No debiste haber venido. Puta. Adams.
¿Dónde estás? Oh, Adams. Jelly te está buscando. ¿Dónde estás, pinche loca? Adams. ¡Ah! ¡Ah, perra madre! ¡Muere, perra, muere! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Contra la pared! Tranquila, borreguita. Estás bajo arresto. Tienes derecho a permanecer callada. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra en un tribunal. Eres un pedazo de mierda. ¿Cuánto tiempo te llevo a aprender eso? Vamos, hija de la chingada. Rawlings. Maldita animal salvaje. Oh, Rawlings. ¡Cállate! Oh, no, 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 no. ¡Shh! Oye, no, no. ¡Shh! No tienes por qué meterme ahí. Ah, no, ¿por qué? ¿Por qué no? No, por favor. Por favor, no. Oh, no, te va a gustar ahí. Estar ahí con todas esas idioteces que hablas. ¿Eh? Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperar si tú... ¿Eh? Si tú la tuviste todo este tiempo, ¿por qué esperaste? ¿Por qué? Bueno, antes que lo mataran, Jelly era mi plan de escape. Todo lo que debía hacer era tomarle villa y verme luego. Hice que retiraran sus cargos. A la chingada con todo. ¿Confiaste en su pene? Sí, más que en ti. Métete a la chingada. ¡Cállate! ¡No! ¡Maldito animal! ¡No! Date vuelta. ¿Así es como te gusta? Cierra la puta boca, pinche enferma. Date vuelta. Cuando todo esto termine, te sugiero que busques ayuda. Muy bien. En verdad la necesitas. Carajo, oye. Quítate de mi cara. Rawlings, 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 Rawlings. Vaya, oh, vaya, oh. Mira eso. Solo, ¿es por esto que todos murieron? Solo déjame tocarla, por favor. Solo quiero tocarla una Quita vez. Quita tus manos de aquí. Está jodida viéndola bien. Es una maldita pena. Bueno, adiós, Adams. Oye, oye, oye. ¿Qué le vas a decir al sheriff? Ah, déjame pensar. Yo nada, tú lo harás. Rawlings. Podríamos ser un equipo. No, no, eres una chica lista. Se te ocurrirá algo. ¡Rawlings! ¡Rawlings! ¡Vete a la chingada! ¡Puta madre! Rawlings. Oh, Rawlings. Oye, vaquero. Rawlings. Rawlings.
Dámela. Maldita víbora. Parece que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué propones? ¿Me deja salir? ¿Sí? Después podemos venderle villa. 50-50, ¿vale? 70-30. ¡No! Yo tengo la llave. 50-50. Chinga tu madre, quédate ahí, me vale. Está bien, ya, está bien. Porque entonces va a llegar el sheriff y nadie gana. Lo venderemos cuando quiera, quien quiera y donde quiera, ¿lo entendiste? Uh-huh. ¡Dilo! Señor, sí, señor. Debería ser que me revisen la puta cabeza. Gracias. Tú y yo nos vamos a divertir juntos. No lo haremos. Sí. Estás loca. Maldita perra. ¿Sabes, Rollins? Tengo curiosidad. ¿Así es como lo hacen en el condado de Tarrant? ¿Así es como registras a tus sospechosos? Perra. Sí. Bueno, me voy. No debiste meterte con la chica de Texas. ¡Hasta la vista! Sí. No, entiendo. Tengo al vendedor aquí ahora. Te regresaré la llamada. Entendido. Hablaremos pronto. Lo siento por eso. Muchas llamadas en esta época. Oh, muy bien. Y ahí está. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué acordamos? 250. 250 suena bien para esta pieza. ¿250? ¿Qué madres es esto? ¿Algún tipo de broma? Son 250 y esto es una falsificación. No. Esa es la villa de Abner Outlaw. Acordamos $250,000. Porque esta es la villa de Abner Outlaw. Está bien, bueno, mira aquí. Cada original del Palacio de la Vaca, fechada antes de 1945. Está grabado con el año y un folio en la parte de atrás. Este villa no tiene ninguno de esos. Lo siento, no es más que una falsificación. Esta es la villa de Abner. Es falsa. No. No, no es. Nope. Lo siento, podrías intentar encontrar otro comprador. Pero he hecho esto por 25 años. Y lo que te entregué es más valioso que lo que acabo de recibir. Lo siento. Esta es su villa.
¡Jesucristo, Abner! ¡Me asustaste! No esperaba que llegaras tan rápido. Si el alguacil viene a buscar, me llamas. ¡Rollins! ¿Rollins? ¿Cómo andas por ahí, Jelly? ¡No mames! ¿Rollins? ¡Puta! ¡Chingado!